Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Mi nombre es Enrique Rodríguez y ahora vamos a ver lo que es The Passive Voice in English, que se llama la voz pasiva en inglés. Este tema es, pues es de los intermedios porque aquí necesitamos saber conjugaciones básicas, por ejemplo, en presente simple, pasado simple y en algunos tiempos compuestos. O en present perfect o presente perfecto, como es el caso del tercer ejemplo que te voy a poner a continuación. Tenemos tres ejemplos en voz activa. ¿Por qué en voz activa? Pues porque gracias a estos ejemplos te voy a explicar lo que es la voz pasiva. Es lo contrario de la voz activa. Entonces, vamos a ver primeramente. El primer ejemplo se encuentra en presente simple. El segundo ejemplo en pasado simple. Y el tercero en present perfect o presente perfecto. La conjugación del presente simple aquí es bastante sencilla. Un sujeto como my mom, vamos a subrayarlo. Después un verbo conjugado con una tercera persona que es my mom, vendría a ser el verbo cook. Aquí le vamos a poner verbo, pero se le va a agregar la S porque es conjugado con una tercera persona del modo singular y el tiempo es presente simple. My mom cooks chicken. Mi mamá cocina pollo. Bueno, al pollo le vamos a llamar objeto. O en inglés, object. Y a my mom le llamaremos subject o sujeto. Después tenemos en el segundo enunciado Christopher Columbus, que viene siendo Cristóbal Colón. Lo subrayamos y lo indicamos como subject. Después tenemos el verbo discovered, conjugado en pasado simple, terminación ed. Este es el verbo. Y tenemos America como el object, u objeto. Ok. En el tercer ejemplo tenemos I have made a new video. El sujeto es I, o sea, yo. Después tenemos have, aquí funciona como un verbo auxiliar, porque el verbo verdadero o el verbo real del enunciado viene siendo made. Entonces este es el verbo. ¿Sí? A new video viene siendo el object o el objeto. Ok. La voz activa se caracteriza porque la importancia del enunciado recae en el sujeto, que es quien ejecuta la acción. En este caso, my mom, Christopher Columbus y I, o sea, yo. El enunciado es de sujeto, por ejemplo, sujeto realiza una acción a un objeto, así. Sujeto realizó una acción a un objeto. Sujeto ha realizado una acción sobre un objeto. En la voz pasiva es al reverso, es lo contrario completamente. Por eso es que te decía que te tenía que explicar lo que es la voz activa para que comprendieras después lo que es la voz pasiva. Bueno, entonces ahora sí vamos a construirlos en voz pasiva. My mom cooks chicken. Entonces lo que debe de cobrar la relevancia aquí es chicken. No my mom, sino el objeto. Entonces, pasamos el objeto hacia acá y nos quedaría the chicken ¿sí? The chicken is cooked, es cocinado. Aquí tiene que ser el verbo en, o sea, es el verbo en pasado, pero lo que forma la voz pasiva es que se conjuga con verbo to be. En este caso, es cocinado. Is cooked. ¿Es cocinado por quién? By my mom. Por mi mamá. En el segundo enunciado, la importancia va a recaer ahora no sobre Christopher Columbus, sino por America. Entonces, aquí la importancia la tiene America. Es como si estuviésemos hablando de América y no de Cristóbal Colón. Entonces aquí nos quedaría America
Was es, significa fue, en este caso es verbo to be o verbo ser o estar en pasado. Was discovered by Christopher Columbus. Ok. Si te has fijado que el verbo está en pasado, pero con el verbo to be, en este caso, pasado, verbo to be en presente. Y por último, I have made a new video. Yo he hecho un nuevo video. Ahora nos quedaría un nuevo video. Ha sido hecho por mí. ¿Sí? Nos quedaría de la siguiente manera. A new video has been... Bueno, esto significa o se traduce como ha sido. A new video has been made by me. A new video has been made by me. Ok. Bueno, mis amigos, pues ya les mostré cómo la voz pasiva aquí, la importancia recae en el objeto y no en el sujeto. Algo muy importante es que tenemos que aprender conjugaciones simples, presente simple, pasado simple, present perfect y obviamente el verbo to be. Eso, por eso les decía que es un tema pues un poquito intermedio, ¿no? De intermedio avanzado, porque también se conjuga en otros tiempos verbales. Ok, mis amigos, pues por ahora es todo. No me resta más que decirles éxito en el estudio del inglés. Y si te gustó el video, por favor, dale un like, apoya al canal, compártelo con tus compañeros, con tus amigos, compañeros de clase. Si tienes alguna sugerencia o alguna duda, un comentario, no dudes en escribirme y yo con gusto te estaré respondiendo. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.